¿Por aquí? ¡Sí! Vale. ¿Esto qué mierda es? Ah, lo del levitar, ¿no? Lo más probable. En recuerda aceptar las contramedidas del Consejo desde un punto de control para obtener recompensas adicionales al realizar misiones. ¿De verdad tenía que escribirlo todo en ese código incomprensible? Me cago en Marshall y en sus mierdas de la CIA. He encontrado esta ficha. ¿Sabes para qué es? Ah, es una ficha de gramola. Esos trastos aparecen donde menos lo esperas, como monedas falsas. Sirven para activar un objeto de ¡Jay! poder. Supongo que una gramola. ¿Tiene alguna canción buena? No. Solo un disco. Cuidado si la enciendes. Cuando suena, acabas en la formación. ¿La formación? Eso no suena bien. ¿Y por qué te manda allí? Llevamos años preguntándonoslo. A ver, no es más que un montón de rocas creado por alguien, pero los ¡Toma investigadores mi concluyen que es un dinero! umbral de la ¡Toma galaxia. Nadie ha céntimo! podido trazar una forma física de Te llegar a tienes la que... formación de este material. Siento decir que te tienes que comer O tres sea, que está para que lleno yo de cobre mierda y un no céntimo. sabemos dónde va. Tú solo, ¿eh? Solo mandamos expediciones anuales a la formación. Salvador las llama chequeos. La de este año entró justo el día en que llegó el GIS. Deberían haber vuelto hace unas horas ya al terminar la canción. ¿Puedo entrar y echar un Por vistazo? cuando no estoy Lo trabajando, tío. agradecería. La gramola está almacenada ahí al pasar el control de seguridad. Mete la ficha y disfruta del viaje. Ya mañana, a partir de mañana, todo normal, lo juro. ¿Qué es la roca negra? Joder, no empecemos con la roca. Desde que los del laboratorio descubrieron que bloquea lo paranormal, no paran de entrar y salir de la puta cantera con cosas. Asco de gente. Siempre lo complican todo. Veo que hay tensión entre departamentos. La cantera al menos tiene un buen cielo Cuatro. nocturno. Ah, entonces de Los puta GIS madre, Abad y más yo nos tomábamos el céntimo y pelo. medio me has dado, Hostia. tío. Gracias. Tengo que irme. ¿Y yo? No eres la única que tiene trabajo. No vayas a descuidarte ahora. Buena suerte. ¿Pero dónde está Emily? El sujeto que han traído las tropas será una gran Creo fuente de que se información. entregó él mismo. Bueno, es lo que dijo. No sabe de lo que está hablando. Chris no es consciente. La resonancia que emiten los ARE es la antítesis de cualquier variable. Por fin. Después de tantos años, Dylan está aquí, pero llegó demasiado tarde. ¿Cómo está? Necesito saberlo. Ha sido víctima del GIS, pero es distinto a cualquier otra manifestación registrada. A lo mejor eres especial por tu genética. Él también era candidato principal. Básicamente. ¿Lo estará protegiendo Polaris? ¿Será otro factor distinto? Quiero más pruebas. Parece tener más control y más presencia. Quiero Y verlo. estoy por Sigue subir siendo mi hermano.
diarios. Pero es que creo que diario... He cargado una jaula con aire para contenerlo. Está en el piso de arriba. Vale, tengo que irme. Jesse, ten cuidado. Y lo de los directos no te rayes, tío. Bueno, no sé si eres chico o chica realmente. No me lo llegaste a decir. Con el GIS aquí estamos todos en peligro. Si Trench estuviera, no lo habría permitido. Por favor, Trench. Bueno, tú trabajas todo el día, pero luego en YouTube. Zacaría Trench fue un héroe nacional. Guárdate tus chojadas. Venga, anda. Chao, chao. ¿Sabes quién soy? Lo sabes. Dilo. Eres la hermana de Dylan Faden. Habla en tercera persona. Eso es buena señal. ¿Sabes quién eres? Dylan, no. Trench y Darwin me cambiaron. Soy P6. P6. Pero estoy mejor. El GIS me hizo mejor. Cruza la superficie y me da con los dedos. Siempre has sido la novedad que eres. ¿Puedes parar? Por favor. No es el reencuentro que esperaba. Sienta bien decir eso. Quiero decirlo. Suena bien. Me hace sentir bien. ¿Quieres decirlo también? No. ¿Qué te den? Ayúdame a sacar eso de su cabeza. Si sigue ahí. Si queda algo de él. Me da mal rollo. Tienes que ayudarme. ¡Tú! ¡Entraste por el agujero en ti! ¡Te dejamos entrar! ¡Siempre has estado aquí! ¡Sin nadie! ¡Una copia copiada de una copia! ¡Basta! ¡La monda! ¡Mierda! ¡Mierda! Puede verte. No es seguro. Entramos a Polaris con mi hermana cuando éramos pequeños en la Ordinary. En el desierto, tras la puerta abierta por el proyector. Ella no me ayudó cuando Trench me raptó. No me dio ningún poder. Todos mis poderes son míos. No me ayudó en mis años de encierro. El aplauso. Te creamos hasta el final. Si casca el huevo y brota la verdad de ti, la casa. La agencia me trajo junto con el proyector e hizo lo que siempre hace en casos como este: usarlo. Por eso sí les daré las gracias. A mí me está dando un mal rollo. Eso es. Detuvimos el suceso mundial alterado en Ordinary, apagando el proyector. Y ahora el proyector... Quédate. Esta canción se te pega hasta mientras duermes. Yeah. Es plástico. Seguro. Traje al GIS.
dejé entrar. Para librarme de ella, el Hitch es mi libertad. Polaris te utiliza. La agencia te utiliza. Eres su marioneta. Casi oyes nuestras palabras, pero olvidas. Si desconectamos el proyector, quizás... Nos diste quizás detenga al Hitch. Tal vez aún pueda salvar a mi hermano. Averigua la verdad, Jessie, hermana. El lado oscuro de la agencia. El GIS es la mejor opción. Ve al programa candidato principal en el sector de contención. Tengo la tarjeta llave para que entres. Salvador quiso que la tuviera. ¿Quiso? Mientes. Vi lo que quedó de Salvador. Lo que hizo el GIS. Vale, Dylan. Iré. Quiero saber toda la verdad. Iré. Aunque solo sea para buscar el proyector. ¿Puedes ayudarme? Acabemos con esto. Te imagino, le meto un tiro. ¡Puf! ¡Hala! Ya está. Fin. Creo que tú tendrías cuidado, ¿eh? Que esa Lewis no para ese. Ten cuidado, ¿eh? A ti te digo lo mismo. ¿Por qué cuando te he visto la cara me has recordado al indio este? ¡Pium, pium, pium, pium! A ver, ¿qué sería lo más cercano? Lo más cercano sería esto, ¿no? O esto, pito, pito, corcorito, ni no, logística. Vale. Por acá. Entonces te entiendo. Estás tardando en irte. Venid. No pueden pasar, ¿no? Toda la noche aplaudiendo, tío. Así me gusta. Esa es la actitud. No me gusta ese cajón. Estado en el plano astral y parece gravemente desorientado.
¿Cómo? ¿Esto puede ser un guiño a Alien? Vale. Joder. Los agentes encontraron el modo de acceder. Una vez que la descubrimos, ahí estaba. Para el resto de la población se estaba escondiendo a simple vista. Un punto ciego que parece que evita las miradas. Es un lugar de poder. Un SMA independiente. Que parece seguir sus propias limitaciones físicas y así rompe al tiempo los límites de la realidad. Es inestable. Cambia. Nota. Para saber más sobre los puntos de control y la investigación de cómo estabilizar y asegurar los sectores centrales, referirse a la presentación pertinente. Tras una larga serie de investigaciones, la agencia trasladó su sede a este edificio el 13 de noviembre del 68. La Agencia Federal de Control nunca ha sido una agencia pública, ¿eh? Siempre ha sido una operación encubierta, secreta y confidencial. Imagina la sorpresa cuando los efectos antiobservación empezaron a afectar de forma no cuantificable a la propia agencia en sí. Ya está, no hay nada más. Hola. Cállate un beso. Gracias, pequeño. Hola. Hola, buenas.
No ha colado. Programa candidato principal. Ábete. No. Búsqueda de candidatos. La agencia debe tener siempre un director. Nuestro futuro. P6 y P7. Como dato, ¿quién es P7? Tío, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué dices y eso? Espérate que no puedo leerte. Lo normal. Ya lo he visto. P6. Ojalá lo de ordinario hubiera sido distinto. Pero soñar no va a cambiar nada. Encontrar el proyector, sí. Tantas cosas raras en un caso. Un nuevo objeto de poder, algo que nunca había visto. Y viniendo de mí es... una locura. ¿Y el chico? Dylan Fadden. El candidato número 6. Y su hermana también. Sí, la encontramos, pero el chico es tan brillante. Las lecturas están al nivel de Northmore. Y no es que quiera mentar su nombre. Es completamente distinto. Hubo un incidente. Sí. Solo. Y a mí, y en el comando pusiste desgraciada. Fuerza excesiva.
es solo un niño. La culpa es mía. Dadle un respiro. Los niños, niños son. ¿Me lo dijiste tú? Es excepcional y tiene mucha presión. Robert se ha muerto. Es un trágico accidente, nada más. Marshall tiene que entenderlo. Lo haremos funcionar. Funcionará. IP7. Quería Dylan venir a esto. No me importa. Hay que encontrar ese proyector. Cada vez que tenía paranoia, tenía razón. La agencia tenía respuesta a todo. Y se limitaron a observarme. Okay. Solíamos jugar allí todos los días. Dylan y yo. Y otros niños más. Nos encantaba. Esa vez, recuerdo que era distinto. Encontramos una forma de adentrarnos más. Como si hubiera cambiado. Entramos y dentro estaba el proyector. Los vertederos son para las cosas perdidas, para los objetos abandonados. ¿Alguna vez te sentiste así cuando crecías, ¿qué? Jessie? No. Sí, pero eso no tiene nada que ver con... De pequeña, ¿tenías proyector de diapositivas? No. Supongo que eran anteriores a tu época. Pero sí mirabais fotos juntos, de una forma u otra, ¿verdad? Puede ser. ¿Recuerdas cuándo sucedió todo esto? Siempre se me olvida. ¿Barbacoas? ¿O cómo te sentías? ¿Te dio vergüenza alguna de las fotos que te enseñaron? ¿Había alcohol en las fiestas? ¿Tus padres bebían? ¿Te resultaba incómodo eso? No, vaya chorrada. Venga, eso no tiene nada que ver con esto. Nada. El proyector... Tengo otra pregunta. De niña, ¿imaginabas mundos dentro de imágenes? ¿De cuadros? Ya sabes, entrar en un cuadro, en un mundo oculto, escapar y vivir aventuras dentro, lejos de tus padres. Pues... creo... que no. No lo recuerdo. Igual. No lo sé. Vaya. Raro es un rato. Aquí estudiaron lo que pasó en Ordinary. Empecemos por aquí.